Egunon de Noí, muy buenos días. Este día espectacular de verano, de comienzo de julio. Egunon, Idoia, Egunon, ministra, ongi etorri irunera. Eta batez ere, mila esker, bihotz bihotzez, Europan, Espainiaren alde egiten duzun lanagatik. Mila esker. Bueno, yo quería, en primer lugar, hoy agradeceros la presencia en este acto tranquilo, pero de ideas claras y con mensajes también que yo creo que son importantes para todos los vascos y sobre todo, en este caso, para todos los que vivimos en Irún. Y quería agradecerle a la ministra un detalle, a la ministra y también al delegado del Gobierno, porque a través de él conseguimos, ministra, algo importante que quizá ha pasado desapercibido, que muchos ciudadanos y ciudadanas de Irún, de Euskadi, conozco los casos de Irún porque colaboré a través de la delegación del Gobierno en su vuelta a nuestro país, pues quería agradecértelo porque alguno me ha dicho, si viene la ministra, díselo, nos sentimos apoyados también fuera de aquí. Así que también por eso, ministra, muchas gracias. Muchas gracias. Y no es poco eso, porque cuando uno está fuera y hay problemas de la envergadura de los que hemos tenido, cuando hay que enfrentar una pandemia, es quizá cuando uno se da cuenta de lo que tiene. Porque, como decía San Agustín, cuando nos miramos al espejo, decimos, bueno, no somos gran cosa, pero ahí cuando nos comparamos, ahí cuando nos comparamos. Y hay que ser humildes, pero también saber cómo se hacen las cosas ahora y cómo se hicieron no hace mucho, cuando tuvimos otra crisis de otra naturaleza, pero también con efectos sociales y económicos, como fue la crisis del 2009. Y yo quería, básicamente, hoy traer esto a colación, porque me parece que de cara a las elecciones a las que nos enfrentamos, las elecciones del 12 de julio, aquí yo creo que nosotros tenemos un discurso tan claro y tan evidente que yo creo que es muy fácil ponerlo encima de la mesa. Porque nosotros, ¿qué haríamos liderando el Gobierno de Euskadi? No utilizamos palabras, haríamos lo que ha hecho el Gobierno de España en estos últimos 4 meses gestionando una de las crisis más brutales que le puede tocar vivir a un país y al mundo entero en una situación excepcional. Eso es lo que haríamos, lo que haría Idoia Mendia gestionando el País Vasco a partir del 12 de julio. Y me parece que hemos hecho en estos 4 meses un máster y hemos vuelto a que los ciudadanos entiendan la diferencia entre la derecha y la izquierda. Es bastante sencillo. Y ahora ya no son palabras, no son palabras. Ahora podemos decir, ¿cómo ha abordado el Gobierno de Pedro Sánchez la crisis en clave social? ¿En quién ha pensado por encima de todo? En las personas. ¿Qué es lo que ha puesto por delante? Los intereses y las necesidades de las personas. ¿Y esto son palabras? No son palabras. Es que no hemos oído hablar todos del ingreso mínimo vital, de los ERTEs que han salvado a millones de personas de ir al desempleo. Es que no estamos escuchando las ayudas que están recibiendo por primera vez en su vida los autónomos en una situación de crisis. Es que esto son palabras. Estamos hablando de la movilización del mayor volumen de recursos económicos, yo creo que de la historia de España y de Europa. Y yo creo que esto es una cosa que hay que dejar muy clara. Nosotros tenemos ahí nuestra hoja de ruta, la tiene Idoia Mendia, soluciones pensando en las personas, soluciones en clave europea. Y ahí, te decía antes, tengo que felicitarte, ministra, porque hemos hecho algo que no se había hecho nunca, que es decirle a Europa que nosotros somos parte de ese proyecto y que queremos que la salida europea también sea en clave social y en clave de las personas, que nadie se quede atrás en cada país, que ningún país se quede atrás en Europa. Y otros estaban un poco como don Tancredo en eso. También ahí hay algo con lo que comparar. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se está haciendo ahora? Y en Irún sabemos algo de esto, porque nosotros quizá tenemos una sensibilidad especial, vivimos aquí. Para nosotros Europa es algo distinto de lo que puede ser para los que viven en otros sitios de España. Nosotros Europa la vemos como una realidad del día a día, la vemos como un espacio de convivencia, como un espacio de relación, como un espacio económico. Cuando Europa zozobra, los que primero nos mareamos somos nosotros, ministra. Por eso yo tengo que pedirte aquí en Irún que pienses siempre
que nosotros que estamos aquí no estamos en una esquina, estamos en el centro de Europa, y somos los primeros que defendemos que la salida de esta crisis sea en clave europea, sin miedos, con valentía, como se está haciendo. Voy terminando, que no quiero alargarme mucho. Ese gobierno de Idoia Mendia es también un gobierno del diálogo. Lo hemos sido siempre, porque los socialistas vascos hemos sido gente de diálogo, que ha sabido acordar con todas las formaciones políticas. Lo está haciendo Pedro Sánchez con las autonomías, qué importante, con las autonomías. Qué importante también que por primera vez haya quedado claro que es más lo que nos une que lo que nos separa. Ya está bien de marcar la diferencia. Pongamos el acento en lo que nos une. Eso es lo que ha hecho Pedro Sánchez, poner el acento en lo que nos une y defender una España compleja, diversa, plural, pero en la que cabe la coordinación, no la recentralización, la coordinación para afrontar juntos los graves problemas de las personas. Y también tengo que decir, como alcalde, que Pedro Sánchez ha contado con los ayuntamientos y se ha reunido con la ejecutiva de la FEM. Y los ayuntamientos hemos jugado un papel importantísimo, todos, de todos los colores, un papel importantísimo en esta crisis, porque somos esa puerta a la que llama a todo el mundo por primera vez cuando tiene un problema, y a veces nos hemos encontrado sin las herramientas necesarias para afrontarlo, pero hemos dado la cara, hemos estado a pie de calle. Tenemos que sentirnos orgullosos de los concejales y concejalas de todos los grupos, pero especialmente de los socialistas y de los alcaldes y alcaldesas. Alto y claro, orgullosos del trabajo que se ha hecho, porque era una situación dificilísima y sigue siéndolo. Y por último, Idoia, el prestigio de lo público, que defiendes tú también y que aquí hemos defendido, ha defendido Pedro Sánchez y el gobierno de Pedro, pero no con palabras, con los hechos. Con esa lluvia de millones, miles de millones para la sanidad, que habrá que reforzar, dinero para la educación, dinero para los sectores económicos que más están sufriendo, esto es lo más importante. Por tanto, la hoja de ruta de Idoia, en mi opinión, está clara, es la hoja de ruta del Gobierno de España. Nunca imaginamos que nos afectara de una manera tan brutal una crisis como esta, pero también hemos visto una manera de decirle a la sociedad que no somos iguales, que hay derecha y que hay izquierda, y que pueden comparar, como decía San Agustín, y que cada cual en su fuero interno llegue a su conclusión de esa comparación con los de allí y con los de aquí también, con los de allí y con los de aquí, que no me olvido, que no hay tantas diferencias. Y en esa comparación, cada cual que saque sus conclusiones. Yo la mía la tengo muy clara y os pido a todos que no penséis que estas elecciones del domingo 12 de julio son poco importantes. Todo lo contrario, estamos viviendo un momento de cambio global y en ese cambio global se van a marcar las nuevas líneas del futuro, las nuevas hojas de ruta, los nuevos valores que queremos que inspiren a los gobiernos del futuro. Eso es lo que yo espero que empiece a pasar también en Euskadi, Idoia, que tú te conviertas en Lehendakari, Lehendakari Andrea, la primera, además, y que Euskadi siga prosperando de la mano del Gobierno de España, junto con los ayuntamientos y con toda la sociedad. Eso es lo que deseamos, eso es lo que os pido. Id a votar el día 12 de julio, porque es importantísimo el voto ese día, tanto o más, como en unas elecciones generales, tanto o más que en las elecciones municipales o europeas. Por tanto, adelante. Os voy a dejar ahora con la ministra de Asuntos Exteriores, con una guipuzcoana a la que todos admiramos. Os voy a pedir para ella un fortísimo aplauso en su salida aquí. Ánimo, adelante. Y el 12 de julio tenemos que ganar las elecciones en Irún y en Euskadi. Eskerrik asko Jose Antonio, eskerrik asko Idoia. Egunon, hemen zareten guztioi. Pozten nau gaur Irunen zuekin momentu hauek pasatzeak. Ya tenía yo ganas de venir. Ya tenía yo ganas. Y me habéis dado la excusa perfecta. Quiero empezar diciéndoos en qué pienso cuando escucho socialistas vascos. Honradez, dignidad, profesionalidad, compromiso. Esto significa coherencia. Eso es lo que es el Partido Socialista de Euskadi. Coherente,
coherente con sus principios. Hay algunos que se van una vez para un lado, otros para el otro, vosotros siempre ahí, con los valores, defendiendo a todos y a todas, asegurándonos que nadie se queda atrás. Ese es el Partido Socialista de Euskadi. Muchos esfuerzos, muchas luchas, derrotas y también muchas victorias, pero sobre todo firmes en los ideales que son los ideales socialistas. Nos afecta en este momento un virus desconocido y un virus que además de momento no tiene solución. Y nos está enseñando algo que ya estaba ocurriendo, pero que tenemos que tener muy presente. Nuestra ecodependencia y nuestra interdependencia. Nuestra ecodependencia porque estamos aprendiendo que la salud nuestra, la de las personas, tiene mucho que ver con la salud de nuestro planeta y que nos tiene que preocupar mucho la salud de nuestro planeta. Esto yo sé que es algo que aquí los socialistas sabéis bien porque lo estáis gestionando. Pero también nos ha enseñado esta pandemia la interdependencia, que todos estamos ligados entre nosotros, que nuestras vidas dependen las unas de las de los otros. Eso lo hemos visto con la economía. Si a Francia le va mal, a España le va mal. Si a Cataluña le va mal, a Euskadi le va mal. Si a Madrid le va mal, a Extremadura le va mal. Esto lo estamos viendo con el cambio climático. Esto lo estamos viendo con las migraciones. Por eso hoy me parece que en el siglo XXI no se trata de perseguir sueños de independencia o de mantener independencias fantasmas. Se trata de gestionar y gestionar bien nuestra interdependencia. Ese tiene que ser nuestra agenda. Y esto es lo que estamos haciendo en estos momentos de crisis, gestionar nuestra interdependencia, hablando y acordando con todos, con los municipios, con las comunidades autónomas, pero también con el resto de países de la Unión Europea, porque nuestra respuesta vendrá también de la solidaridad que seamos capaces de tejer con la Unión Europea. No podemos pedirle a la Unión Europea que sea muy solidaria si nosotros mismos en nuestro pequeño territorio no somos solidarios. Esa tiene que ser también la lección de la crisis. Tenemos que ser muy conscientes de qué somos en este mundo tan grande. Somos pequeños, pero tenemos las ideas muy claras y somos fuertes porque somos diversos. Yo me siento muy diversa, yo nací en el corazón de Guipúzcoa, pero también soy orgullosa ciudadana de un país que se llama España. Pero no solo eso, también soy una convencida europea. Pero no solo eso, soy también una ciudadana del mundo. Y por eso lo que valoro por encima de todo es la diversidad. La diversidad es nuestra riqueza. Y la diversidad es lo que nadie tiene que querer achicarnos, quitarnos o limitarnos. Euskadi es rica porque Euskadi es diversa. Esa es nuestra arma más fuerte en estos momentos. A cada generación nos toca definir nuestro modelo social. El modelo de país que queremos para el futuro. Eso es lo que nos jugamos en las elecciones del 12 de julio. ¿Qué país queremos ser en Euskadi para el futuro? Yo quiero deciros qué país quiero para el Euskadi de futuro. Quiero una Euskadi del talento. Una Euskadi que se preocupa de la educación de los jóvenes, que invierte en educación pública de calidad. Hemos visto en esta crisis, en esta pandemia, qué importante es invertir en servicios públicos, en educación, en sanidad. Sí, ahora estamos descubriendo que lo público tiene mucho valor.
Pues la Euskadi del talento tiene que estar basada en una educación pública de calidad para nuestros jóvenes, que saben que en este mundo muy grande pueden competir, pero tienen que competir con el talento. Quiero una Euskadi de la dignidad, con igualdad entre hombres y mujeres, donde los hombres y las mujeres vayan juntos al futuro. Y francamente podemos hacerlo un poquito mejor. ¿Para cuándo una Lehendakari mujer? Idoia, ahí tenemos que luchar. Pero ¿para cuándo un alcalde de Bilbo, de Gasteiz o de Donosti? ¿Para cuándo una mujer dirigiendo las juntas generales? Tenemos todavía un poquito que hacer en la igualdad entre el hombre y la mujer. Y la Euskadi de la dignidad no puede olvidarse de los mayores. Hemos descubierto que pese a tener un gran sistema de protección social, ha fallado para nuestros mayores. Y lo hemos visto en la gestión de las residencias. Y lo hemos visto en los cuidados a los mayores. La Euskadi de la dignidad tiene que preocuparse más por los mayores y por eso yo estoy muy contenta, Idoia, que estemos poniendo desde España, en Euskadi, el foco en el cuidado y la dignidad para nuestros mayores. Pero quiero también la Euskadi de la sostenibilidad y de la competitividad, una Euskadi innovadora, donde las empresas sean empresas punteras porque saben hacerlo mejor que los demás. Una Euskadi donde avancemos en la descarbonización, porque si no hay planeta, nuestras generaciones futuras no tienen futuro. Los vascos podemos ganar esta batalla por la modernidad. Solamente lo haremos si unimos nuestros esfuerzos. Esa es la batalla para el 12 de julio. No separar, no dividir, sino unir, sumar. Todos juntos para construir esta Euskadi moderna que todos y todas queremos. Es la misma receta que vamos a seguir para Europa. Como os decía, una gran parte de la respuesta a esta pandemia vendrá de Europa. Vendrá de la solidaridad, no de la caridad, de la solidaridad. De entender que si todos invertimos juntos en este gran mercado común europeo, todas nuestras empresas irán mejor, podremos crear más y mejor empleo. Y si no salimos de esta crisis, si aplicamos recetas de austeridad o frugalidad mal entendida, o si aplicamos recetas egoístas, esta crisis durará más y afectará a nuestras empresas y a nuestros trabajadores, a los del norte y a los del sur, a los del este y a los del oeste. Por eso ahora lo que necesitamos es todos juntos en España, en Euskadi, empujando por una solución europea. La receta es bastante simple. Esta es la receta que ofrece Idoia, que ofrecéis los socialistas vascos. Compartir soberanía, porque compartiéndola seremos más fuertes y protegeremos mejor a nuestros ciudadanos. Gestionando nuestra interdependencia, buscando la colaboración, empujando una Euskadi del talento, de la dignidad, de la sostenibilidad y de la competitividad. Este es el programa del Partido Socialista de Euskadi para las elecciones en el 12 de julio y esa es la razón por la que vamos todos a votar por Idoia Lehendakari. Eskerrik asko, Idoia, y aquí vamos a estar todos empujando. Egunon guztioi, egunon, ongi etorria, zure etxera, Arantza.
a tu casa, bienvenida a Irún, a Guipúzcoa, a Euskadi. Esta es tu casa y es un placer, la verdad, tener ocasión de poder recuperar ese encuentro que dejamos pendiente justo antes de que nos confináramos todos en nuestras casas para combatir la pandemia. Pero hemos tenido muchas ocasiones para poder hablar las dos, sobre todo sobre lo que más nos interesa a los socialistas vascos, de cómo nos enganchamos a las oportunidades que nos ofrece Europa para salir todos juntos de esta crisis. Y el método es saberse encontrar con quienes están dispuestos a colaborar, por encima de los prejuicios y por encima de las siglas. De esto, además, sabéis bastante en el Gobierno de España y lo sabe también mucho José, nuestro alcalde, aquí en Irún. Hay que saber marcar una hoja de ruta clara, una agenda social, y hay que saber buscar aliados para poder cumplirla, sin que las fronteras y las banderas nos aparten del objetivo que perseguimos. Y los socialistas vamos a estas elecciones con una hoja de ruta muy clara, una propuesta de soluciones para acordar sin excluir a nadie y para actuar sin perder ni un segundo. Porque en estas elecciones no estamos en una carrera entre las izquierdas ni entre los gobiernos, como pretenden algunos en esta campaña. Estamos en una carrera por la reconstrucción social y económica de Euskadi y, sobre todo, para que sea justa. Nuestro programa ofrece respuestas para ayudar a los emprendedores, para mejorar nuestra sanidad pública y para mejorar también nuestra educación pública, para que nadie en definitiva se nos quede atrás. Los socialistas no tenemos además nada que esconder en nuestro programa. En él no hay ni consultas que dividan ni riesgos de inestabilidades, porque los ciudadanos en esta época lo que necesitan son certidumbres y nosotros, los socialistas vascos, se las ofrecemos. Por eso pedimos el voto para quienes quieran un gobierno en el que se pueda confiar y que quiera colaborar con otros gobiernos, que quiera sobre todo sumarse al proyecto compartido del Gobierno de España y que quiera subirse al tren que nos ofrece Europa, porque necesitamos mucha más Europa y mucho menos nacionalismo. Necesitamos más colaboración y menos competición. Euskadi necesita de una España y una Europa sociales. Gure programan ez dago kontsultarik, ez da zatiketa arriskurik. Guk erantzunak ematen ditugu gure enpresentzat, gure osasun sistemarentzat eta gure hezkuntza publikoarentzat. Botoa eskatzen dugu konfiantza eta elkarlana sustatzen duen gobernu bat osatzeko. Espainia eta Europarekin lan egin nahi duen gobernu baten alde. Krisi honi aurre egiteko Europa gehiago behar dugulako eta ez nazionalismo gehiago. Elkarlan gehiago eta borroka gutxiago. España eta Europa sozialarekin bat egin, Euskadi sozial bat benetan eraikitzeko. Porque ese es el reto que tiene Europa, que tiene España y que tiene Euskadi. El saber ir de la mano todos juntos. Porque todos defendemos lo más cercano, como Josean aquí en Irún, como hacemos los socialistas vascos para el conjunto de Euskadi y como hace Pedro Sánchez para el conjunto de España. Pero no podemos confrontar los localismos de cada uno con el bien general del conjunto de la ciudadanía europea. Solos no salimos de esta. Esta es una de las grandes lecciones que nos ha dejado la pandemia también. Ni Euskadi, ni España, ni nuestra vecina Francia, ni nadie es capaz de salir solos. Y la alternativa a ese proyecto común es lo que ofrecen algunos, una vuelta al localismo, al nacionalismo. Y la respuesta inicial a la pandemia es verdad que en Europa no fue demasiado alentadora. Cada uno tomó medidas por su cuenta, se cerró el espacio Schengen. Eso fue una mala idea porque parecía que toda Europa se nos venía encima. Pero Europa ha cambiado. Hubo una reacción rápida y esperanzadora. Y eso es en lo que está trabajando ahora Europa. Y yo tengo mucha confianza en el proyecto que la Comisión Europea ha propuesto y tengo mucha confianza en las grandes líneas estratégicas que desde la Unión Europea se nos están marcando, el Green Deal, el Next Generation Fund, todas esas cuestiones, proyectos estratégicos de futuro a los que nosotros como vascos desde Euskadi nos tenemos que subir a ese tren. Ahí es donde debemos de mirarnos.
nos enganchamos a esos grandes proyectos europeos? Porque es una oportunidad, lo mencionaba nuestra ministra, es una oportunidad para las empresas vascas, una gran oportunidad para atraer talento, para mejorar nuestra competitividad y para generar riqueza y empleos de calidad. Son proyectos que, en definitiva, van a ayudar a transformar nuestra economía y nuestra industria. Nuestra tarea debe ser cómo nos enganchamos a esa digitalización, a la transición ecológica, a la investigación biosanitaria y a la inteligencia artificial. El proyecto de los socialistas vascos consiste en sumar esfuerzos para conseguir esos objetivos compartidos. Y los primeros deberes dentro de casa, porque somos tres territorios, pero un solo país. Y debemos dejar de lado los recelos y las competiciones y debemos de colaborar y trabajar conjuntamente por objetivos comunes, diputaciones y gobierno vasco. Y luego, por supuesto, alinearnos con el Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez, ese proyecto de progreso que está liderando. Y de la mano del Gobierno, colaborar con el Gobierno de Europa. Yo, si soy lehendakari, quiero alinearme con todos esos proyectos de progreso. Eso es lo que proponemos los vascos, los socialistas vascos, para ofrecer soluciones a Euskadi. Pero es que además, los socialistas vascos, además de mirar a lo urgente, miramos al medio plazo, ponemos las luces largas. Es lo que hemos hecho siempre en los peores momentos por los que ha atravesado Euskadi. Supimos sacar a Euskadi del túnel del terrorismo y devolverle la libertad a la ciudadanía vasca. Sacamos a nuestra economía local adelante. Trabajamos por conquistar los derechos para las mujeres y para los trabajadores. Construimos la educación pública y la sanidad públicas, que son las que nos han ayudado a resistir esta pandemia. Los socialistas hemos rescatado a Euskadi en cada momento por lo que ha atravesado dificultades. Pero no nos hemos limitado solo a rescatar a Euskadi. En cada ocasión en que los socialistas vascos hemos liderado el Gobierno, hemos modernizado Euskadi, la hemos transformado, hemos aprovechado la crisis como una palanca de oportunidad para la modernización de este país. Y yo sé que este es un momento duro, especialmente para muchas familias aquí en Euskadi, pero estas elecciones son una enorme oportunidad para salir más fuertes. La sociedad necesita más que nunca poder confiar en sus gobiernos para poder reconstruir económica y socialmente Euskadi. Y necesitamos un gobierno fuerte frente a unas circunstancias llenas de incertidumbres. Necesitamos acuerdos sin exclusiones y los socialistas hemos demostrado que sabemos cómo conseguirlos. Somos el único partido que estamos en todos los gobiernos, desde el primer ayuntamiento hasta la Unión Europea, y esa es la mayor garantía de coherencia y de confianza que ofrecemos a la ciudadanía, porque nosotros somos la izquierda útil. Somos la izquierda que sabe comprometerse, la izquierda que sabe gobernar, la que propone soluciones. Todo el mundo sabe que el futuro, la estabilidad y el progreso en Euskadi necesitan del Partido Socialista. Los socialistas estamos comprometidos con mejorar la vida de la gente. Esa es la razón que nos movió a todos a cruzar un día una casa del pueblo y afiliarnos al Partido Socialista. Trabajamos cada día para que a la gente le vaya mejor. Es la lucha por la libertad, la justicia social y la igualdad la que nos mueve. Por eso tenemos que ganar las próximas elecciones, no por nosotros, no, por la ciudadanía vasca, por nuestros hijos, por las próximas generaciones. Por eso, mucho ánimo, mucho orgullo y a ganar las próximas elecciones.